¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDII, aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando he encontrado un código almacenado P0228, he descubierto que significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una entrada de alto voltaje desde el circuito de el sensor de posición del acelerador TPS o un circuito particular del sensor de posición del pedal PPS -C se refiere a un circuito sensor o área particular de un circuito particular consulte una fuente confiable de información del vehículo o el data de Y funciona para obtener detalles sobre el vehículo en cuestión este código solo se usa en vehículos equipados con sistemas de transmisión por cable de BW. el PCM con Controla el sistema de BW utilizando un motor actuador del acelerador, uno o más sensores de posición del pedal, a veces denominados sensores de posición del pedal del acelerador, y múltiples sensores de posición del acelerador. Los sensores están provistos de un voltaje de referencia, típicamente 5 voltios y una tierra. La mayoría de los sensores TPC-PPS son del tipo de potenciómetro y completan el circuito respectivo, una extensión giratoria de fulcro en el pedal del acelerador o en el eje de la placa del acelerador acciona los contactos del sensor la resistencia del sensor cambia ya que los contactos se mueven a través de la placa de circuito del sensor causando variaciones en la resistencia del circuito y el voltaje de entrada de señal al PCM si el voltaje de entrada de la señal es mayor que un límite programado durante un periodo prolongado de tiempo y bajo un determinado conjunto de circuitos se almacenará un código P0228 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Mil síntomas gravedad. Cuando se almacena este código, el PCM generalmente entrará en modo inerte. La aceleración del motor estará severamente limitada si no está desactivada. En este modo, los síntomas de un código P0228 pueden incluir acelerador atorado y o a cualquier RPM aceleración limitada o nula la parada del motor cuando se le permite ralentí, vacilación al acelerar, control de crucero inoperativo. Causas: Las posibles causas de este código de motor incluyen: circuitos abiertos o en cortocircuito entre el TPS, el PPS y el PCM, TPS o PPS defectuosos, conectores eléctricos corroídos, motor actuador defectuoso de accionamiento por cable. Procedimientos de diagnóstico y reparación: Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular, su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero. Durante el diagnóstico, obtendría acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro o milímetro digital de VOM y una fuente de información del vehículo como de DIY. Para diagnosticar un código P0228, haría el primer paso de mi diagnóstico una inspección visual de todos los cables y conectores relacionados con el sistema. También me gusta revisar la placa del acelerador en busca de signos de acumulación o daño de carbono. La acumulación excesiva de carbono que mantiene abierto el cuerpo del acelerador al inicio puede hacer que se almacene un código P0228, limpie el carbón del cuerpo del acelerador de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y repare o remise. Reemplace el cableado o los componentes defectuosos según sea necesario, luego vuelva a probar el sistema de BW, luego conecto el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupero todos los códigos de falla almacenados, los escribo en caso de que necesite el orden en que se almacenaron los códigos, también me gusta mantener los datos relacionados con el cuadro congelado, estas notas pueden resultar útiles si se demuestra que el P0228 es intermitente. Ahora borro los códigos y pruebo el vehículo. Si se restablece el código, continúo con mi diagnóstico. Los picos de voltaje y las inconsistencias entre el TPS, el PPS y el PCM pueden detectarse utilizando el flujo de datos del escáner. Limite el flujo de datos para mostrar solo los datos pertinentes para una respuesta más rápida. Si no se detectan picos o inconsistencias, use el DVOM para recuperar datos en vivo en cada uno uno de los sensores individualmente para recuperar datos en vivo con el DVM conecte los cables de prueba a la señal adecuada y a los circuitos de tierra y observe la pantalla del DVM mientras opera el DBW busque picos de voltaje a medida que el acelerador se acciona lentamente desde la posición cerrada hasta el acelerador completamente abierto el voltaje generalmente varía de 5 voltios con el acelerador cerrado a 4,5 voltios con el acelerador completamente abierto. Si se detectan picos u otras irregularidades, sospeche que el sensor que se está probando está defectuoso. Un osciloscopio también es una gran herramienta para probar el funcionamiento del sensor. Notas de diagnóstico adicionales. Algunos fabricantes requieren que el cuerpo del acelerador, el motor del actuador del acelerador y todos los sensores de posición del acelerador se reemplacen juntos.